bienvenidos a una emisión más en donde estamos listos, todo el equipo de producción, por supuesto mis compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona, para llevarle a usted toda la información y que inicie su jornada muy bien informado. Desde casa ya usted muy pendiente con todas las noticias, porque nosotros estamos realizando ese monitoreo constante para que usted reciba la noticia de primera mano y así pueda iniciar su día como usted merece. Buenos días, compañeros. Buenos días, Pilar, y a ustedes. Bienvenidos a esta primera emisión. Para nosotros un verdadero honor recibirlos en este su hogar. Por supuesto, el noticiero de los guatemaltecos. Tenemos toda la información completa y vamos a iniciar de inmediato, por supuesto, con todas las noticias. Saludo a mi compañero Axel Cardona. Pilar y Vicky, buenos días. Iniciamos rápidamente con la información de esta manera, hablando del proceso electoral. Y es que el presidente del Tribunal Supremo Electoral se pronunció específicamente sobre la polémica que ha generado ya el acuerdo que suspende la Asamblea de Partidos Políticos. El presidente del ente electoral explicó que las asambleas no están prohibidas y que los partidos políticos pueden realizarlas hasta que se cuenten con los protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud. Nosotros no es que hayamos suspendido las asambleas. Nosotros los que decimos en el acuerdo 360-2020 es de que debe existir un protocolo debidamente aprobado por el Ministerio de Salud Pública para llevar a cabo todas las asambleas. Así es que no estamos suspendiendo asambleas. El togado señaló que las agrupaciones políticas tienen hasta el 30 de septiembre del próximo año para realizar sus asambleas. Pero lo que yo sí les pido a todos los partidos políticos, que pensemos en la vida de las personas. O les interesa en lo muy particular su organización política, o les interesa la vida de los guatemaltecos. Mientras tanto, el INE prepara la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico para poder retomar así varias encuestas que quedaron en suspenso derivado de la pandemia. Un censo agropecuario, la encuesta empresarial, la ENCOBI o la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos son parte de los estudios que esperan tenerse en 2021, pero antes se debe definir una agenda para ponerlas en marcha. Eso es lo que tenemos planificado para el otro año. Así como entrar ya en la planificación de lo que sería una encuesta de condiciones de vida y también un censo agropecuario. Por otro lado, estamos también planificando a grandes rasgos de la producción estadística que queremos nosotros generar el otro año, esperando todo esto bajo el marco de la reactivación económica y, primero Dios, ya también bajo un clima post-pandemia. Eso se vuelve clave para esto. Parte de la Comisión Económica para América Latina, junto a la Organización Internacional del Trabajo, presentaron un nuevo informe sobre el desempleo en la región y las cifras no son alentadoras. La pandemia del COVID-19 vino a agravar el nivel de desempleo. CEPAL señala que en la región se han perdido 47 millones de empleos. Esta va a ser una crisis más larga de lo que todo el mundo ha pensado. Vamos a tener una caída de 9,1%, una pobreza que estimamos puede llegar hasta 231 millones. Obviamente que esto puede variar con las medidas que los gobiernos están aplicando, pero aún así implica un retroceso de 15 años, una pobreza extrema que llegará a 96 millones de personas, con un retroceso de 30 años, nuestras exportaciones que tienen una caída de menos 14%, y este informe que habla de una pérdida de empleos de 47 millones de personas. Seguimos manteniendo el tema relevante de la informalidad, que es uno de los temas más preocupantes, ¿verdad? Vamos a mirar esto un poco más adelante, y sin duda el cierre de empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas. Sin duda, ¿no? Habrá una presión para migración, en especial si la salida de la crisis sea desproporcional, ¿no? Que algunos países salgan más de forma más acelerada que otros, ¿no? Y eso también estamos muy, muy preocupados, ¿no? Porque tiene que ver con el acceso a la vacuna y también la retomada del crecimiento que no profunde las desigualdades. Pero por otro lado, y hay un paréntesis sobre el tema de jóvenes y migración, es fundamental reconocer también el rol que tuvieron los migrantes en esta crisis, ¿no? La recuperación de la actividad de los distintos sectores en la región se prevé. Huehuetenango, para poder verificar
la ayuda que está llegando a los damnificados y, por supuesto, también evaluar los daños. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, realizó una visita al Centro de Operaciones de Emergencia, el cual está ubicado en la Gobernación Departamental de Huehuetenango, con el propósito de conocer las acciones que las distintas instituciones están realizando debido a la depresión tropical ETA. La lluvia, ya no tenemos lluvia a partir de ayer en la tarde. Hoy vienen dos helicópteros de la sección de antinarcóticos, que están prestando sus servicios ahora en calidad de préstamo por la emergencia. Vienen a utilizar como base Huehuetenango. Vamos a estar de aquí apoyando las labores de distribución hacia los sitios más lejanos y que todavía están aislados. Al resto se le va a hacer por tierra. El día de hoy ingresaron ya dos camiones y ahorita van a mandar otro tráiler para poder completar las 20.000 raciones que están haciendo falta para cubrir a los municipios afectados. Somos un país que está sujeto a los cambios climáticos. Si vemos los deslaves, muchos es producto de la erosión que el ser humano le ha hecho a las montañas, con el propósito de, por ejemplo, cultivar maíz de ladera. Lo que vimos en Quejá, lo que vimos en varios lugares, es que es el ser humano, la intervención del ser humano, lo que ha ocasionado que esos deslaves sean más grandes de lo que deberían de ser. La ayuda de los huehuetecos ha llegado a los municipios más afectados por la tormenta. Según el mandatario, este día se espera que un furgón cargado de alimentos ingrese a este departamento y sea trasladado a las personas más damnificadas. Este furgón es proveniente de El Salvador. En cámara, Carlos Arriaga, reporta Daniel Méndez. En tanto, el Ministerio de Comunicaciones habilitó el paso por la CA 9. Luego de que el puente Santiago, ubicado en el kilómetro 154 de la ruta al Atlántico, que comunica a los departamentos de Zacapa y Zabal, colapsara debido a las fuertes correntadas que terminaron por arrasar la estructura, el paso por dicho lugar fue cerrado. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda dieron a conocer que se habilitó un paso alterno en el kilómetro 154 para que puedan seguir movilizándose los vehículos en este importante tramo carretero. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, detalló el impacto económico que ha sufrido el país en los últimos 20 años debido a los desastres naturales. De 1998 a 2018, las pérdidas por desastres naturales ascienden a 5.919.5 millones de dólares, equivalente a 46 mil millones de quetzales. Sin embargo, muchos recuerdan lo devastador que fue el huracán Mitch de 1998, que provocó pérdidas por más de 8.200 millones de quetzales. Por aparte, la sequía de 2001 reportó una pérdida de 17.991 millones. 4 años después, Guatemala se enfrentó a la tormenta tropical Stan, provocando pérdidas por 9.071 millones. En 2010, la tormenta Ágata y la erupción del volcán Pacaya provocaron un impacto de 8.106 millones. En 995.84 millones se calculó las pérdidas económicas de 2012 con el terremoto de 7.4 grados que afectó principalmente el occidente. Pero antes de ETA, nos enfrentamos a la erupción del volcán de fuego en 2018, cuya destrucción en infraestructura tuvo un costo de 1.633.8 millones. Ante el desastre provocado por la depresión tropical ETA, se deben adoptar una serie de estrategias de mitigación para evitar principalmente la pérdida de vidas humanas. Lo fundamental aquí es la planificación, ¿verdad? Porque se pueden prever no se pueden evitar los efectos de un fenómeno natural, pero sí se pueden mitigar o se pueden disminuir si se planifica adecuadamente, principalmente cuando se está en zonas como la actual. Asimismo, se está a la espera de la tarde, con algunas horas de retraso, los diputados del Congreso de la República entraron a analizar el estado de calamidad en Guatemala. Bueno, el Pleno del Congreso aprobó específicamente el decreto 30-2020 que ratifica el estado de calamidad pública en los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa y Huehuetenango, afectados por la depresión tropical ETA.
Bueno, eso es parte de la información que nos surgía ayer en horas de la tarde-noche, cuando los congresistas lograban verificar y también conocer el estado de calamidad propuesto por el Ejecutivo. Desde luego que esto continuó en horas de la noche, continuó en horas de la madrugada, y ahora ya el Congreso de la República oficializa que el Pleno del Congreso aprobó el decreto 30-2020 que ratifica el estado de calamidad pública en los departamentos siguientes: Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa y Huehuetenango, afectados por la depresión tropical ETA. Así es que los diputados han ratificado una enmienda, la cual pues da a conocer que faculta al RENAP a que facilite de forma gratuita el trámite del documento personal de identificación a los afectados por la depresión tropical ETA, quienes pudiesen haber perdido o extraviado el DPI durante la emergencia. Aquí tiene usted en pantalla la información que se da a conocer por parte del Congreso de la República, en donde ya se ha ratificado esta enmienda, se ha aprobado, facultando así al RENAP para que de forma gratuita pues puedan apoyar a aquellas personas que, derivado de esta situación de emergencia, pues extraviaron su documento personal de identificación, dándolo a conocer así oficialmente a través de la cuenta del Congreso de la República de Guatemala. Tal como ya le comentamos, pues este decreto fue aprobado pues hace pocas horas, justo en esta madrugada, y parte de lo aprobado por el Congreso de la República tiene que ver con exoneración del impuesto del IVA. Y vamos a hablar específicamente de esto, porque esa exoneración va directamente destinada a lo que le vamos a detallar en este momento. Los diputados aprobaron exonerar el impuesto al valor agregado IVA y otros aranceles a las donaciones recibidas por los clubes rotarios de Guatemala a favor de los damnificados por la depresión tropical ETA. Esta es la única excepción de la exoneración que ha aprobado ya diputados del Congreso de la República de la novena legislatura. Ya estamos de regreso en esta mañana, un gusto poder llegar hasta sus hogares, y hablemos acerca de la ayuda humanitaria que continúa llegando a todas aquellas personas que se vieron damnificadas por el paso de ETA en nuestro país. La entrega de ayuda humanitaria se coordina tanto vía terrestre como aérea. CONRED recibió a 170 elementos de socorro, entre ellos médicos provenientes de El Salvador, los cuales brindarán apoyo en el Centro de Operación de Emergencias de Puerto Barrios y Izabal, y en otros sectores realizarán labores de búsqueda y rescate. Los médicos trabajarán en agua, saneamiento y la prevención del COVID-19, especialmente en los 122 albergues habilitados que resguardan a 15.930 personas. Los departamentos con mayor número de personas albergadas hasta el momento son Alta Verapaz y el departamento de Izabal. Se continúan coordinando acciones con diferentes autoridades municipales y departamentales de evacuación de personas que serían trasladadas a diferentes centros. En momentos ha cuantificado más de 21.000 personas damnificadas por el paso de ETA. Por esa razón hay varios centros de acopio. Uno de ellos está instalado en el Tejar, Chimaltenango, por parte de socorristas. Alimentos no perecederos y ropa en buen estado son productos que el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales del Tejar, Chimaltenango, recauda con el fin de ayudar a los damnificados de Alta Verapaz e Izabal por el paso de la depresión tropical ETA. Pañales, se necesitan pañales, toallas sanitarias, cobijas y alimentos, agua pura, ya sea en bote o en bolsa, ya que esto es lo que más se está necesitando en estos sectores. Es donde definitivamente se quedaron sin nada, entonces acá nosotros tenemos ropa de niño, ropa de adulto, cubrecamas, que es lo básico que puede tener cada una de las familias que están necesitando. Los donativos se reciben las 24 horas en el centro de acopio, y quienes no tengan la posibilidad de llegar hasta la estación pueden solicitar que los socorristas lleguen por el donativo hasta la puerta de su casa. Para ello, comuníquese al número 7849-1045.
En tanto, el Centro de Acopio de la Policía Nacional Civil continúa con la recepción de ayuda humanitaria destinada a los damnificados de la tormenta tropical. El subdirector general de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, Héctor Hernández, comentó que el centro de acopio que fue abierto en las instalaciones de la Dirección General para recaudar víveres, comida y medicina, destinada a los damnificados de la depresión tropical ETA, continúa habilitado. Hernández comentó que ya son 6 días de recibir y clasificar la ayuda que a partir de mañana será distribuida en las zonas afectadas. Nosotros instalamos el centro de acopio desde el día miércoles de la semana pasada con la finalidad de poder recopilar víveres, medicina, ropa para las personas damnificadas en los departamentos que han sido más afectados. Por eso a través de las delegaciones de prevención del delito a nivel nacional hemos realizado esta campaña que la hemos fortalecido a través de todas las delegaciones. Hemos recibido mucho apoyo por parte de los buenos ciudadanos guatemaltecos que han confiado en la Policía Nacional Civil para que podamos hacer entrega de estos víveres y pues el resto de insumos que nos han ido proporcionando. Y pues nos hemos ido dando cuenta de la necesidad que existe y pues es de esa cuenta pues ha nacido la razón de por qué nosotros estamos haciendo estos centros de acopio. Pues nosotros hemos estado clasificando la ayuda que nos han dado. Hemos estado organizando bolsas con los víveres, bolsas también con la clasificación de la ropa que nos han entregado y pues en la medida de lo posible esperemos de que ya el día de mañana podamos hacer una primera entrega dependiendo cómo vayamos con la clasificación de todo el apoyo que nos han dado. El funcionario de la Policía Nacional Civil comentó que a partir de este miércoles se iniciará con el traslado de la ayuda recibida a su paso devastador por esta región. En el caso de Panzós, varias comunidades de la Sierra de las Minas continúan incomunicadas. Las autoridades ediles les han entregado alimentos vía aérea. Dentro de estas personas se encuentran 4 mujeres embarazadas. Días antes de la tragedia, se inició con la evacuación de las personas y el traslado a 6 albergues. Venirse a la comunidad donde realmente no, ya está aislado definitivamente. No hay carretera, no hay camino para nadie. Allá están 350 personas, solo de una comunidad, más otras comunidades cercanas, las Pacayas, no pueden hacer nada. ¿Cuáles son las comunidades? El primero donde Río Imposible, donde hay 350 personas. Las Pacayas hay 90 personas. Mientras que en Santa Cruz, Verapaz, aproximadamente el 50% de la población se negó a ser trasladada a los albergues, pues se aferraron a sus pertenencias y optaron por pedirle asilo a sus vecinos. Las casas siguen inundadas. ETA afectó a 600 personas del lugar. Ahora hay mucha gente que no quiso abandonar su hogar, porque ellos prefieren seguir viendo por dónde se quedó su casita y están viviendo con el vecino, porque no quieren, no quieren abandonar, no aceptan la idea de que todo se ha perdido. Y ellos esperan recuperar algo seguramente, ¿verdad? Según las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, se está coordinando la ayuda a las comunidades afectadas por ETA. Poder coordinar con ellos la ayuda y el apoyo que se les está brindando. El presidente de la República está profundamente preocupado y comprometido precisamente en apoyar a los departamentos, a las autoridades locales, de los municipios que han sido afectados por la depresión tropical ETA. Plataforma de WhatsApp al 5534-8061 nos están llegando imágenes de cómo el desbordamiento de ríos en Las Cruces, en el departamento de Petén, está generando inundaciones en comunidades de Las Cruces, en el departamento de Petén. Acá nos indica una de las personas que nos envía este video, usted lo está viendo en estos momentos de su pantalla, cómo está la situación, porque aparte de San Cristóbal, Verapaz, aparte de lo que ha ocurrido en Quiché, de lo que se ha registrado en Huehuetenango, esto está ocurriendo en el departamento de Petén. Muchos cultivos dañados, plantaciones totalmente destruidas, es lo que nos están informando. Ayer le adelantábamos algo que también en Petén la situación es crítica. Y es por ello que están solicitando el apoyo de las autoridades locales o de la CONRED y también del Ejército de Guatemala, que pues, han colaborado
Sin embargo, en estos momentos indican acá las personas que nos envían este video, es que el río La Pasión, Salinas y Usumacinta indicaron que se han desbordado y a raíz de ello dos comunidades han sido evacuadas en su totalidad. Estamos hablando de las comunidades del Sacrificio Pipiles y Laguna Iscoch, es lo que nos informan acá estas personas que nos dan a conocer la situación que se registra en las cruces en el departamento de Petén. Aquí lo tiene usted, las imágenes son evidentes y se pues, están solicitando la ayuda correspondiente y además indican que el río aún continúa desbordándose. Esto no es de ayer, esto no es de otros días, sino que es una situación que están penando en estos momentos las personas, porque el río continúa desbordándose. A pesar de que ha calmado la lluvia, como usted se ha enterado a través de Noticiete, hay varios ríos crecidos aún por los efectos de ETA. Y aparte, que en los próximos días no se descarta que vengan más lluvias y que se reporten más lluvias en el territorio guatemalteco, en el norte, oriente y sobre todo en el sur del país. Pero lo que les vamos a mostrar a continuación, y aparte de ello, es un audio que nos han enviado y que nos piden que por favor lo pasemos. Con mucho gusto lo vamos a trasladar porque son necesidades que tienen estas poblaciones del nororiente del país. Izabal también fue otro de los departamentos afectados por las recientes lluvias con inundaciones, evacuaciones y ahora se suma el departamento de Petén. Por eso es que el estado de calamidad ahora se ha ratificado por parte del Congreso de la República en 10 departamentos del país. Pero a continuación vamos a escuchar lo que nos indican estas personas y que nos dan a conocer a través de lo que se está registrando. Específicamente les estamos hablando en las cruces en Petén. Todo este valle, todo inundado, área de las cruces Petén. Debido a las intensas lluvias que causaron allá, que cayeron en toda el área de Cobán, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango. Y pues saludamos a toda nuestra gente también que se encuentra allá en el norte, en el país de Estados Unidos. Salud para todos allá, los que van a apreciar este video. Mucha gente, sabemos que mucha gente está pendiente y está queriendo apoyar, pues magnífico. Pueden mandar su apoyo, pueden dirigirse al COCODE local de Caserío El Sacrificio y con mucho gusto pues se va a distribuir de forma adecuada los recursos que se le va a proporcionar a esta gente que lo merece. Y de antemano. Solicitando los recursos necesarios, están pidiendo el apoyo. Ya según lo que nos ha indicado esta persona que nos ha enviado este video, es que ha llegado personal del ejército de Guatemala. También se están realizando las evacuaciones correspondientes en este lugar. Aquí se puede observar, han colaborado algunas empresas privadas. Las autoridades locales también han dado a conocer estos vecinos que también los han apoyado, pero necesitan más ayuda, necesitan de más apoyo, necesitan de víveres, necesitan de ropa, necesitan de un lugar muy seguro para poder seguir trasladando a estas personas, porque así continúa en el departamento de Petén. Las imágenes que usted está viendo en estos momentos fueron captadas y tomadas ayer, pero la situación sigue similar. Eso es lo que nos indican los guatemaltecos que viven en el departamento de Petén, específicamente en las cruces, que así está la situación y piden el apoyo correspondiente. Así es que con estas imágenes nosotros le trasladamos la solicitud de estos vecinos, de estas comunidades. Les vamos a repetir qué comunidades son porque fueron evacuados el Sacrificio Pipiles y Laguna Iscoch. Es la información que nos trasladan acá los amigos que nos han enviado estos videos tal y como nosotros se los estamos trasladando en estos momentos. Así está la situación, así están las viviendas. Hay varios lugares inundados y comunidades. Eso en esta mañana tenemos información para que usted esté al tanto de cómo va evolucionando toda la situación en Chisec, Alta Verapaz, que fue bastante dañada por el paso de ETA en esta región, en donde la ayuda ha continuado, rescates, pues llegan víveres, pero no solo eso, sino helicópteros tratando de rescatar personas. Por cierto, tenemos información de Walter Maas que ha recopilado en el siguiente reporte. Otro de los municipios de Alta Verapaz afectados por la depresión tropical es Chisec,
Hay lugares inundados e incomunicados de difícil acceso. Por si acaso, las familias están totalmente aisladas. Podemos mencionar algunas comunidades como Chinazajal, Chibut, Dolores, Sayashut y Cezajal. El alcalde municipal Fidencio Lima Pop gestionó helicópteros del ejército de los Estados Unidos, los cuales sobrevolaron las áreas afectadas, en donde fueron a repartir víveres a centenares de personas damnificadas. Sin embargo, se reportan varias viviendas anegadas con agua, perdiendo todas sus pertenencias personales. Lo lamentable de esta situación, la pérdida de sus cosechas, esfuerzos de un año de trabajo, indicaron precisamente los afectados. Inclusive fueron arrastradas sus aves de corral. Por esa razón, hacen un llamado a los personeros de la Coordinadora Nacional para... ...que le estamos brindando, hablemos de lo que ha ocurrido en el Congreso de la República, ya que esta madrugada fue ratificado el estado de calamidad pública para 10 departamentos del país que se vieron seriamente afectados por el paso de ETA en Guatemala. Tenemos la recopilación de la información a continuación. Favor por medio de una moción privilegiada, el Pleno del Congreso de la República ratificó el estado de calamidad pública en 10 departamentos, aprobando el Acuerdo 30-2020, específicamente en los departamentos de Izabal, Petén, Chiquimula, Quiché, Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso, Huehuetenango, Jutiapa y Santa Rosa. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, 372.053 personas han resultado afectadas y actualmente se registra el deceso de 44 personas y más de 15.000 ubicadas en 122 albergues. Debido a los embates de la naturaleza provocadas por la depresión tropical ETA, el presidente Alejandro Yamatei solicitó un nuevo estado de calamidad, esta vez para los departamentos impactados directamente por las condiciones climáticas que han dejado decenas de muertos y miles de afectados. Última hora, y es que vamos a abordar cómo es que ETA ahora se ha convertido, preste mucha atención, nuevamente en huracán. Así como usted lo escucha, se ha estado monitoreando su desarrollo, el cual ha sido difícil de explicar, porque cuando parece que se está alejando, pues parece regresar y de manera natural, pues generando una dirección inesperada, pero sobre todo también contradicciones en medio de los expertos. Esta tormenta nuevamente se convierte en huracán. Ha estado siendo bastante vigilada desde que avanzaba en el Golfo de México hacia la costa oeste de Florida. Esto ya, según un boletín que se emite este día, pues se da a conocer que el huracán se encontraba a 130 millas al oeste suroeste de Fort Myers en Florida y a 170 millas al suroeste de la ciudad de Tampa, también en Florida. ETA tenía vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora y se movía en dirección noreste a una velocidad de traslación de 15 millas por hora. En su pantalla usted tiene precisamente ese movimiento y cómo es que ETA ha estado avanzando muy cerca de Tampa, generando fuerte lluvia definitivamente, la cual está impactando en Mérida, en Yucatán, desde este monitoreo que se realiza en el Golfo de México, pero también continúa la vigilancia en lo que respecta al territorio norteamericano. Acá tenemos ya para usted otro mapa dentro del cual usted va a poder observar más acerca de esta trayectoria. Aquí está lo que le mencionábamos hace tan solo instantes, ya que usted puede ver prácticamente como que fuera una desde que se formó, cómo es que avanza, cómo pareciera que se alejaba de diferentes cosas, pero de repente empieza a retornar. Ahora la sorpresa para los expertos es que nuevamente se da a conocer que recobra su fuerza, convirtiéndose nuevamente en huracán. Acá entonces el área donde usted puede observar, por ejemplo, acá en este sector es donde se ha estacionado en este momento y la proyección es que continúe precisamente en esta trayectoria en donde usted puede observar precisamente. Se ha colocado en este punto, en donde le estamos mostrando acá a través de esta imagen, pero se proyecta entonces que continúe su dirección. Sin embargo, esto ya es impredecible, esto es una proyección porque ha brindado tantas sorpresas a su recorrido que finalmente esto parte de una proyección para así tomar todas las precauciones necesarias. Y es que vea usted cómo va avanzando y cómo pareciera hacer acá una curva a lo largo de la Habana, Cuba, y pareciera un número dos en donde definitivamente a través
de este recorrido, pues fue un aliciente para muchos saber que se estaba alejando. Sin embargo, sigue y pareciera que se queda estacionado en este punto de Estados Unidos, en las costas cercanas, pero cabe destacar que no ha tocado tierra y es por esto que entonces ha encendido las alarmas en los Estados Unidos. La proyección es que definitivamente atraviese la Florida, pero ya como le decimos, esto es casi que impredecible, porque los expertos a través del boletín que han emitido, pues ahora, pues definitivamente están sorprendidos porque recobra su fuerza y se convierte nuevamente en huracán. Aquí tiene usted una panorámica más en donde puede observar el ojo del huracán, que no ha tocado tierra, pero dentro de ello también cómo es que se ha estacionado en este punto y la fuerza que está recobrando, que es lo que se ha dado a conocer este día, esta mañana. Se observaba entonces su transcurso por el Golfo de México, pero siendo así, pues ahora podemos observar entonces cómo es que ya en el sector de Florida, en los Estados Unidos, está generando ya fuertes lluvias y sus alrededores, y sobre todo también impactando así en lo que respecta a La Habana, Cuba. Acá tiene usted entonces a través de esta panorámica en donde le mostramos el fuerte impacto que ha generado ETA y sobre todo cómo es que ahora las autoridades determinan que recobra su fuerza, convirtiéndose nuevamente en un huracán. Nosotros vamos a seguir dando cobertura a esto para llevarle a usted la noticia y respecto a este avance y esta fuerza que ahora sorprende nuevamente ETA a la Florida, los Estados Unidos, pero también encendiendo las alarmas. Las imágenes que usted tiene en su pantalla fueron enviadas a través del 5534-8061. Esto es parte también de lo que ha dejado ETA en su paso por Alta Verapaz. Estas son imágenes de la aldea Sacbinal en San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, en donde sabemos que el impacto ha sido bastante fuerte. Acá nos envían la inundación que se ha generado y, por supuesto, también nos hacen saber el apoyo que necesitan por parte de las autoridades. Piden ayuda a muchas familias quienes fueron fuertemente impactadas derivado del paso de ETA. Acá usted puede observar que a pesar de que se ha alejado del territorio guatemalteco, pues las secuelas continúan generando estragos. Acá puede ver precisamente a través de estos videos, agradecemos a la persona que a través de nuestra línea de WhatsApp nos envía estos videos tan importantes en donde nos dejan ver la crecida de los ríos y cómo es que a su paso pues va arrasando con todo lo que puede, definitivamente por la misma fuerza que llevan. Acá tiene usted un panorama, pero tenemos el otro video en donde también usted puede observar parte de estos estragos que se generan. Aquí lo tiene, vea nada más cómo al ras de esta vivienda pues ya definitivamente está generando el daño correspondiente. Viviendas, muchas viviendas se han visto seriamente afectadas, familias han sido evacuadas, pero se necesita ayuda. Acá las personas de la aldea Sacbinal en San Pedro Carchá piden que por favor se les brinde el apoyo correspondiente, ya que como puede ver, las imágenes hablan por sí solas y demuestran cómo es que aún los estragos están causando daños severos en la aldea Sacbinal en San Pedro Carchá. Esto es en Alta Verapaz, uno de los puntos más críticos que se vio seriamente golpeado derivado de la tormenta ETA y que definitivamente a través de estas imágenes, a pesar de que ETA se ha alejado del territorio guatemalteco, usted puede ver que los daños continúan creando pues definitivamente mayores imprevistos y situaciones en las viviendas, y ahora este clamor surge de las personas que a través del 5534-8061 piden por favor todo el apoyo, toda la ayuda necesaria para así poder
pues sobrellevar esta situación en donde sus viviendas prácticamente están siendo inundadas derivada de esta situación. Esta es la aldea Sacbinal en San Pedro Carchá. Necesitan apoyo, necesitan ayuda. La crecida de los ríos continúa haciendo de las suyas. El impacto de la tormenta sigue generando estragos y usted lo puede ver claramente a través de estas imágenes, en donde gracias a las personas que se toman el tiempo de grabar, de interactuar con nosotros a través de la línea de WhatsApp, pues nosotros podemos presentárselo a usted para que así entonces pueda haber una acción por parte de las autoridades, ya conociendo a través de estas imágenes todo lo que se genera en este importante punto. Esta es la situación en Alta Verapaz, la aldea Sacbinal, la cual se ve seriamente afectada aún por el paso de ETA por este sector, y los daños que usted puede ver en su pantalla son más que elocuentes. Suplente de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad. En nombre del Congreso de la República de Guatemala y del pueblo de Guatemala, investido de las formalidades constitucionales y legales pertinentes, les doy formal, legal y legítima posesión del cargo de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad para finalizar el periodo 2016-2021. Sí, dándole gracias a Dios y la oportunidad que me da de nuevamente servir a mi país desde un área que conozco desde hace muchos años, que la he trabajado y que creo que aún puedo aportar para que esa institución tan importante como es la Corte de Constitucionalidad sea realmente el ente que resguarde el orden constitucional de Guatemala. Así es que espero poder contribuir con los actuales magistrados para lograr ese objetivo en lo que falta de este periodo constitucional. ¿Cuáles serían las prioridades a tomar en cuenta ahorita? Pues es muy fácil decirlo, es simplemente cumplir con la constitución política de la República, respetar las funciones de los órganos del Estado, de los tres poderes del Estado, defender la República, no ser invasivos en funciones que no le compete a la Corte de Constitucionalidad y cumplir con la ley de amparo, que es principalmente el instrumento que se utiliza a diario en esa institución. Bueno, en los últimos meses, resoluciones de la Corte de Constitucionalidad han sido fuertemente criticadas, incluso por algunos diputados que se entrometen en algunas situaciones que no deberían. ¿Usted cómo ha visto esa situación y cuál papel tomaría ya estando ahora dentro? Pues mire, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, siempre y cuando se enmarquen dentro de sus funciones, vinculan al poder público y son de debido cumplimiento. El problema es cuando se considera que dichas resoluciones se salen de ese marco jurídico que la propia Constitución le asigna, y ahí es donde viene el debate político, y eso ha ocurrido en algunas circunstancias. Creo que es parte del sistema político del país, creo que ha sido seriamente dañada, pero siempre es bueno reflexionar y enmendar lo que se deba de hacer. Son las 8:26, vamos a cambiar totalmente de tema. Tenemos un aviso muy importante que compartir con ustedes, ya que mañana 12 de noviembre se reabrirá Albacinema Escuintla con todas las medidas de seguridad establecidas. Estamos hablando control de temperatura al ingreso, una alfombra sanitizante, además está toda la señalización para mantener el distanciamiento social, un estricto método de limpieza, desinfección en todas las áreas y, por cierto, se estarán realizando todo un protocolo de limpieza con desinfectante especial, aspersor, antes y después de cada función. Así es que se tiene también el mínimo de aforo establecido y, sobre todo, el despacho de alimentos con guantes. Así es que usted puede disfrutar de las grandes producciones cinematográficas con todas las medidas de seguridad ya a partir de mañana en las salas de Albacinema Escuintla. Así es que es control de temperatura, distanciamiento social. Es importantísimo que en todo momento usted, si asiste, utilice su mascarilla, es obligatorio, y además pues estará todos los la señalización para mantener ese distanciamiento social, todas las medidas de seguridad con una desinfección total, protocolos muy estrictos
antes y después de cada función para que usted se sienta seguro de estar disfrutando de las producciones. Que, por cierto, ya no se pueden perder los estrenos de esta semana, los cuales son Los Nuevos Mutantes y también Trolls 2 World Tour. Así es que usted no se pierda todas las producciones cinematográficas con toda la seguridad en las salas de Alba Cinema. Cumplió 77 años de su inauguración. El Palacio Nacional es considerado un símbolo de la identidad de los guatemaltecos, lugar de distintas manifestaciones artísticas, desde su parte arquitectónica hasta el mobiliario que en conjunto resguarda. Fue inaugurado el 10 de noviembre de 1943 durante el gobierno del general Jorge Ubico. Actualmente es una de las joyas arquitectónicas más valiosas de la América Central. Bueno, como siempre le agradecemos la sintonía Noticiete desde las 5:45 de la mañana y lo invitamos a que mañana nos sintonice a la misma hora para quedarse bien informado con nosotros. Ha sido un gusto informarle y, por supuesto, llevarle toda la noticia en esta mañana. Así es que los esperamos a las 13 horas y les deseamos un excelente día.